Hola vigilantes, soy Ersla, bienvenidos a Literature Watchers. Hoy os traigo las 6 claves de Estados Unidos de Japón, una novela ucrónica con mechas en una sociedad ficticia en la que Japón ha ganado la Segunda Guerra Mundial y se reparte con Alemania el territorio norteamericano. Clave número 1. La novela la publica Ediciones B en su ya habitual tapa blanda con solapas. Tiene 408 páginas a las que la acción vertiginosa y despiadada de la novela os mantendrá pegados. Clave número 2. En la colonia del Imperio japonés en la que se ha convertido el territorio conquistado de Norteamérica está férreamente controlado en aspectos como la educación, la cultura, las relaciones sociales, laborales o recreativas. Todo está filtrado para que no incite a la desobediencia hacia el emperador japonés, pero un videojuego que simula escenarios en los que los norteamericanos ganaban la guerra empieza a ganar una tremenda popularidad, a remover rencores suprimidos con miedo hasta hacer temblar el férreo control japonés. Clave número 3. No solo se trata de la lucha del imperio japonés por mantener el control sobre las masas, también entra en juego en esta novela una sustancial cantidad de temas candentes que alimentan el conflicto, la búsqueda del desarrollador del videojuego para llevarlo ante las autoridades japonesas. Encontrar una trama oscura manejada con destreza sujeta a las normas que plantea el contexto da un magnífico resultado en la lectura de la novela. Clave número 4. Los personajes están llenos de carisma y trasfondo, a lo que se suma una buena porción de acción desmesurada. Es fácil advertir la diferencia de razonamiento y me encantó saberme incapaz de entrar en comunión con el discurso y de las ideas de los protagonistas porque vienen de ese estilo de vida distinto que plantea el autor. Clave número 5. Me encantó encontrar una prosa con un tono moderno, ágil, que hace del relato una lectura entretenida y estimulante. Es un texto ligero y bien modulado, dejando que el libro se lea fácilmente, sin que decaiga la trama o el simbolismo con el que juegan los personajes y el contexto. Número 6. El contexto en el que el autor ha posicionado su historia me ha resultado muy atractivo. El modelo de ucronía que plantea está muy bien desarrollado, dejando en relieve numerosos puntos flacos y otros más favorables de la realidad alternativa que plantea. La acción es dura, concisa, explícita y os va a encantar. En definitiva, esperaba que fuera una buena novela, pero me ha resultado muy, muy, muy buena y me quedo corta. Ha sido una genial experiencia. Eso es todo por mi parte. Recordad que abajo en la descripción tenéis un enlace a la reseña. Compartid en los comentarios qué os ha parecido el libro si ya lo habéis leído o a qué estáis esperando si no lo habéis hecho. No olvidéis suscribiros, darle a like si os ha gustado el vídeo y compartirlo. Nos vemos en el próximo.